Ella y las amigas son unas. Es el liado, es el liado, es el, la estoy liando, la estoy liando. Madre mía. 0 to 100. Yo. Puta ese. ¿Cómo estás, tío? Bien, tío, ¿qué estoy celebrando? Ese, vamos a cocinar. La cámara me está apuntando como, uy, uy, ¿qué es eso? Te va a pegar un tiro, chaval. Soy un franco. Necesito de tus servicios, tío. ¿Mis servicios? Sí, quiero cocinar. Quiero cocinar cocina de o sea, comida africana. Ahora aquí voy a poner música africana y hay un... Voy a poner a ¿cómo se llamaba, tío? Kumba Sinakoita. Voy a poner a Kumba Sinakoita. Quiero cocinar carré, buta, margo buta, tío. Pero no sé cómo se hace, tío. Necesito que me digas los ingredientes que tengo que comprar para poder cocinarlo y toda la vaina. Vale, dale ese. ¿Qué necesito? What I need. Mantequilla de cacahuete. 3 zanahorias. 3 carrots. 4 cebollas. Onions. Aquí se aprende idiomas también, chaval. ¿Qué te crees? ¿Estás puesto para la bellaquea? Tomate, laurel. Tomillo. Porro. Puerro. Papas. Arroz. Y ya está. Arroz y ya está. Y muchas ganas de cocinar. Y también, espérate. ¿Qué falta? ¿Tienes pimienta en casa? Tengo esto. No sé si... Uy, la colección que tienes aquí, madre. ¿Qué sirve? Pimienta. Ah, sí, pimienta negra, mira, sí, sí que tengo. Pies de ajo también, que ahora he visto ajo en polvo y me he acordado. Pies de ajo también. Hermano. Estoy en otro nivel, tío. Estoy avanzado, tío. Las ganas de cocinar se ven, ¿eh? Ahí están, tío. Muchas ganas, muchísimas ganas. Entonces el plan es este. Ahora mismo yo cojo, voy a comprar toda la vaina que me falta y vengo y nos ponemos a ello, ¿no? Y manos a la obra. Yeah. Además tengo que deciros que esto tendrá una segunda parte. Quiero que lo veáis, pero no sin antes ver este vídeo, tío, porque es que si no, no vais a poder ver la transición, o será una transición sin ningún tipo de gracia. Ese, tío, soy la cosa más lamentable, pavo. Me he dejado la lista en casa. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo era? Si es que no me acuerdo. Mándamelo escrito por WhatsApp, tío. ¿Dónde estás? Tío, en el parque de la rotonda. Mi madre siempre compra aquí. Cuando necesita algo, viene aquí siempre. Rotonda. Que dice... Crema de cacahuete. Esta es la que compra mi madre, o esta. Ahora no lo sé, tío. Crema de cacahuete, no sé qué. Sin azúcar añadido, sin esta. 4 cebollas, ginseng. ¿Dinero ahí? Ok, ya tengo todos los ingredientes. Mierda, me falta el puto pollo, tío. Pues a comprarlo. Sí, una pechuga de pollo, por favor. Gracias. Ok, y ahora sí que tengo todos los ingredientes y tengo... A ese al teléfono. Yo, you good, bro? ¿Estás bien o no? Aquí surtan todos los ingredientes. Ahora ya tienes los ingredientes, dime qué es lo que tengo que hacer, cómo te puedo tener, ¿qué hago? A ver, ya para empezar, vamos a hacer como cada vez más. Así que pon una zanahoria, ¿sí? Puerro, el tomillo que tienes. ¿Sí? ¿Qué cantidad de agua tengo que poner? Vale, tú me dices hasta cuándo, ¿eh? Por las perlunas, la zanahoria, por ejemplo, la puedes soltar solamente en 3. ¿Y el apio? ¿El puerro apio? No, o sea, tipo, no hace falta que pegues ninguna de las verduras, solamente ponlas directamente a la olla y ya está. ¡Eh, un parcero! ¡Un pillo de puta! ¡Nunca más! ¡Joder! Cebolla dentro, pavo, pero no hay ketchup, ¿sabes? Por eso, sí. Cebollas, zanahoria, apio, todo para adentro. ¡Toma adentro, toma adentro! Y tomillo. ¿Y la col qué? No, la col no sé, no lo he utilizado para hacer el caldo. Tomillo, ¿cuánto tengo que poner? Una pequeña cucharada y está. Voy. Vale, y ya está. ¿Ahora le echo más agua o se queda así? Sí, se echa más agua al fuego. Tú dirás, ¿eh? Es que tú, está lleno. Vamos, ¿quieres inundarme la casa o qué? Es la intención, es que tiene que estarlo, tiene que estarlo. Pero no va a volcar o pesar, no sé cómo se dice. No, porque eso luego se cuece a fuego lento, no tiene que partir en ebullición. Vale, entonces ahora ya te puedo encender el árbitro, ¿no? ¿A fuego cuánto lo pongo? ¿Qué opinas? Por números, ¿no? Sí, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3. A 6 y... Te pichamos, we puta. ¿Qué le pasa? Que no. Pero la mi árbitro no va. Que no va la mi árbitro. Espera. ¿No va? ¿Te imaginas? Ah, no, vale, sí. No, sí. Digo, hostia, ¿qué ha pasado, tío? ¿Y ahora? Bien, está todo. No. Espera. Estaba fallando, tío. Hostia. Espera, estaba fallando. Me falta algo. No puedo ser un cocinero, de verdad. Si no llevo un buen delantal. Ahora sí que voy pillando ahí. No sé, me ha entrado como ahí un frush por todo el cuerpo, tío, que me ha dado unos frush, unos dotes ahí. Cha, continuamos. Ese, no hace falta, no te necesito, ya sé cómo hacerlo. Hala, adiós, que vaya muy bien.
Vale, tal vez me haya flipado un poco y vaya a llamarlo, ¿vale? Vale, gracias, me está llamando, ¿eh? Gracias, ese. ¿Os gustó mi fondo de pantalla? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos ya con la salsa. Vas a coger las dos cebollas y los vas a cortar en pequeños trocitos. Vale, hago eso y te vengo a buscar otra vez. ¿Por qué la cebolla hace llorar? Que alguien me diga, por favor, por qué lloran los ojos cuando cortas cebolla. Por favor, que alguien me lo diga. Es que, en serio, no tengo ni idea, tío. Y me da mazo rabia. Y creo que pudieras buscarlo en Google, sí, pero pues no sé. Prefiero que me lo digáis vosotros, tío. Su puta madre, no paran de llorar. ¡Fla! No parece que estoy sufriendo, tío. Ah, no está. ¿Voy bien o no? Espera, espera, tío, que no puedo. Ya está, cebollas hechas. Escúchame. No es coña. Que me he tocado los ojos y estoy muriendo. Ahora es cuando tengo que pedir que os suscribáis y le deis like, por favor. La suscripción de la pena, el like de la pena. Guau, la estoy palmando, tío. Su madre. Loco, lo estoy palmando, te estoy bien. ¡Hola, Pau! Estoy grabando y lo estoy pasando muy mal. Muy mal. No, que estoy grabando y... No sé, espero que pronto lo veáis en el canal. Del ajo le he quitado lo que es la semilla, ¿verdad? Ese me ha dicho que era la semilla, porque si no queda muy amargo. ¡Next level! Vale, ese, y ahora todo esto, ¿dónde lo pongo? ¿Qué hago con esto? Coges la otra cazuela. La grande. La oliva. Vale, ahí está. Chop, chop, chop. ¡Hostia! ¿Cuánto pongo de aceite ese? No pongas mucha, o sea... ¿Ah, sí? Uy. Me he pasado, ¿no? Ah, sí, está bien. Vale, fuego a tope lo tengo. ¿Está bien? No, ¡ah, tapa adentro! ¡A la piscina! ¡Chuf, chuf, chuf! Mientras se cuente esto, voy a ir preparando la zanahoria y la col. ¿Qué tal? ¿Por dónde está? ¿Las pedras? ¡Pum! La col, zanahoria... ¡Hostia! ¿La zanahoria la corto o no, ese? ¿La zanahoria la corto? Sí, hombre. No lo has cortado ya. ¡No lo he cortado, tío! Lo he dejado ahí tal cual. ¡Pam! Ahí va la primera cuchara y ahí va la segunda. ¿Ese tiene que ser en plan cucharotes, cucharotes o cuchara? Cucharas normales. Vale, ya está. Joder, ¿cómo estaba viniendo arriba? Remueve la vaina. Remueve el... Huele que flipas de bien. ¡Por favor! Quiero que me llaméis el chef. ¡Chef de té! ¡Coco Wonka! Ok, vas directo al horno. Fresh. Ok. Ahora toca lo super especial, lo que es el plato en sí. Crema de cacahuete. ¿Era mantequilla? Es un plato crema, a ver cómo es. ¡Hola! Ya le he liado, tío. Me cago en mi puta vida. No sé si ya va bien, ya va bien. Ah, vale. Eso sí, huele que alimenta, tío. Me estoy poniendo cachondo. Tres cucharabotes de crema de cacahuete. Hermano, es que parece mierda literal, ¿eh? Huele como si estuviera cocinando mi madre, tío. Te lo juro que huele igual. Y como está buena, que ese no me escuche, le voy a poner 4. Cuando vea el vídeo se va a cagar en mí. Vale, perfecto. Ahora toca quitar las verduras del caldo y luego el caldo meterlo ahí dentro. ¿Por qué? Porque yo soy cocinero. Todo esto ese no me lo ha explicado, ¿eh? El caldo se va a poner ahí dentro y luego se va a mezclar todo. Allá va. Ella y las amigas son unas... Ese la estoy liando. Madre mía. En sentido, he vertido la mitad del caldo, ¿eh? Y por ahí detrás hay una piscina. Ese me ha dicho, tú coge la olla donde has hecho el caldo y ponlo encima del pollo. ¿Qué he hecho yo? Y he hecho así, ¿eh? Digo, vale, ya está encima. Y me dice, no, suéltalo. Vale. La salsa, el mafe, ya está casi listo. Como podéis ver, pues la he liado un pelín. El arroz también está listo. Y, bueno, mi taza de café porque no he dormido nada pensando en tu belleza. Mira cómo ha quedado. Habrá que hacer un plato de muestra de cómo queda. Bueno, no sé. Yo soy como tú. Yo no lo pruebo hasta que no lo prueben mis... ¿Comientes? Solo queda preparar el plato. El arroz, la salsa de cacahuete como si fuera montaña. Perdón, salsa de cacahuete no. El mafe como si fuera una montaña por encima. La pechuga de pollo al lado y las verduritas alrededor. Esta será que no me conoce, pero en mi cama se volvió como la 512. El chebu, la pechuga por encima y ahora quedan las verduritas. ¿Cómo? Perdón. What do you say? What do you say? What do you say, nigga? Dímelo ahora, ¿eh? Vale, y ahora las verduritas las cojo y las pongo por ahí. Hermano, cómo me flipa hacer esto, ¿sabes? No sé por qué. Ya tengo el resultado final. Ha quedado, impecablemente. No, mentira, ha quedado bastante bien. Es la primera vez que lo hago, tío, que lo cocino. Obviamente no hubiera sido posible sin la ayuda de esta increíble
persona. Aquí está. Ojo, por favor, quiero que los negros que estéis viendo este vídeo, quiero que me comentéis ahí abajo qué os parece, tío. Y recordar que este vídeo no ha terminado aquí. Es decir, que en la descripción tenéis el link que os lleva a Yubi, que es donde mis amigos, los chicos de la élite, prueban esta comida africana aquí. Y no solo eso, sino que además, dentro de... Mira, ya lo tengo. Dentro de 70.000 likes, voy a llevar esta comida a Robert, a Laura y a Ragnar, su perro, para que la prueben y evalúen a ver qué les parece. Yo digo que van a decir que está bueno. ¡Ya está! Este ha sido el vídeo de hoy. Dadle like si os ha gustado, suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Está buenísimo, tío. Está buenísimo, chaval. Está buenísimo. Te juro que está bueno, te lo juro, tío. No, de verdad, no te rías. De verdad, está muy bueno, tío. Pues nada, eso, espero que os haya gustado y nos vemos. ¡Adiós! ¿Ese quieres decir algo? Que os vaya muy bien.